Todos. El invitado de hoy ha tenido una vida que bien podría ser de ciencia ficción, pero fue la pura realidad. Él ha dedicado la mitad de su vida, prácticamente, a tratar de sacarse de encima el estigma de ser el hijo del narcotraficante más poderoso del mundo. Estoy hablando de Pablo Escobar. Él es Juan Pablo Escobar, el hijo, o también conocido como Sebastián Marroquín. No sé cómo va a querer que lo llamen, ahora le voy a preguntar si Juan Pablo o Sebastián. Lo cierto es que para él ha sido muy dura toda su historia, ¿no? Una vida familiar atravesada por el dolor, por la delincuencia, por el miedo. También por un montón de cosas que ha tenido que sacrificar con su familia por el solo hecho de ser el hijo de Escobar. Vamos a meternos un poco con un tape que tenemos preparado en la vida de quién fue Escobar, cómo fue él en vida y qué pasó después de su muerte. Y luego vamos a hablar con Sebastián Marroquín. Adelante con el tape. La repercusión mediática de una novela colombiana sobre su vida volvió a poner en la superficie a Pablo Escobar Gaviria, jefe del cartel de Medellín y un cruel asesino. En Antioquia todos conocen las inversiones en el campo de la industria, en el campo de la ganadería y en el campo de la construcción. ¿Pero usted puede asegurar que su dinero nunca ha tenido vinculación con el narcotráfico? Siempre he asegurado que mi dinero no tiene vínculos con el narcotráfico. Pablo Escobar Gaviria tenía dos caras bien marcadas. Por un lado, era un criminal despiadado y cruel, capaz de cargarse a los tiros a cualquiera que se pusiera delante de su camino. Pero por otro lado, era una especie de benefactor de las barriadas más humildes de Medellín, esas mismas que lo vieron nacer y crecer en la más absoluta pobreza. ¿Se creó el Robin Hood antioqueño? De ninguna manera, pero de todas maneras es un calificativo que resulta bastante interesante, porque quienes conocen la historia de Robin Hood saben perfectamente que luchó y que salió en la defensa de las clases populares. Yo creo que debemos como de asegurarnos un poquito, organizarnos un poquito y esperar a mandar muchachos a que quemen casas y a que hagan daños esos políticos, esos senadores, en todas partes, hermano. Al militar que nos atropelle, al policía que nos atropelle, a los jueces que nos molesten, a los periodistas. O sea que tenemos que crear un caos muy berraco, para que nos llamen a paz. Cuando hay una guerra civil, bien berraca, nos llaman a paz. Esa es la única fórmula que yo le debo a él. Esta personalidad desdoblada que mostraba Pablo Escobar lo convirtió en un narcocriminal, buscado internacionalmente, pero también en un hombre carismático y contradictorio, que fue amado por las masas más pobres de su pueblo. La ideología principal de nuestro movimiento es civismo, nacionalismo, programas sociales, ecológicos y deportivos. Estuve en Medellín ayer recibiendo una bellísima hacienda que me regaló para obras sociales don Pablo Escobar. Yo sé que muchos se pueden escandalizar. Cuando se hace la voluntad de Dios, no hay corrupción. Se busca a Pablo Escobar. Recompensa 2.700 millones de pesos. Y por cada uno de estos prófugos, la suma de 100 millones de pesos. Provoca escalofríos escuchar los testimonios de quienes aún hoy veneran al patrón del mal como un dios. Para todas estas personas que sobrevivían a duras penas en el agujero más oscuro y miserable de Medellín, Escobar Gaviria era su salvador. Pero el jefe narcotraficante no daba puntadas sin hilo y todos sus movimientos estaban cerebralmente meditados. Esta era su estrategia, plata y plomo. Plata para comprar voluntades y plomo para eliminar a quienes se oponían a sus propósitos. Ese pueblo pobre y abandonado a su suerte, del cual Pablo Escobar Gaviria se convirtió en su benefactor, fue el mismo que lo llevó a ocupar una silla en el Congreso de su país. Pero también era desde donde salía la mano de obra barata para cometer sus crímenes aberrantes. Hasta el fútbol colombiano fue manejado con el dinero y el poder del narcotráfico. Los hilos de Pablo Escobar Gaviria hicieron mover a su antojo durante dos décadas al deporte más popular del país. Un saludo muy especial para todos los deportistas. La vida de Pablo Escobar Gaviria fue una catarata de excesos. Desde la Hacienda Nápoles, su lugar en el mundo donde vivía y planeaba todos los movimientos de su organización. Pero Escobar Gaviria, además, fue un asesino despiadado que mataba con saña a todo aquel que intentara interferir en sus negocios. Como fue el caso de Luis Carlos Galán, candidato a la presidencia de Colombia. Ahí en este momento vamos. Sí, está pasando. Yo dejo pasar una persona ahí. Paso. Mire, pongan cuidado. Sí. En este momento, con él levanta las manos. Ahí escucharon los tiros, mira. Todo el mundo al piso. Ahí cayó el otro Galán, mírenlo, allá está, mira. Vestido claro. Desde vestido oscuro. Formó un ejército de sicarios que mataban y cometían atentados a su voluntad. Cuando hay que matar a un tipo, se mata y listo. No pasa nada. El
confiaba en ti. Claro, pero es que estamos en la mafia, amigo. Por eso se llama mafia, ¿yo? Esto no se llama el convento de las hermanitas descalzas ni las madres de Laura, ¿sí me entiendes? Ni una iglesia de, ni la iglesia, evangelistas. No, esto es mafia. Usted cometió un error y se muere, hijo. Asesinos a sangre fría, atentados con coches bomba y hasta la explosión de un avión de línea en pleno vuelo. Pablo Escobar no tenía límites ni piedad a la hora de matar. Junto con los magnicidios, los carros bomba, los asesinatos selectivos, esta tragedia sucedida cuando la aeronave acababa de despegar de Bogotá sacudió los cimientos del país. Fue otro crimen a sangre fría del cartel de Medellín. Los herederos de Pablo Escobar Gaviria reconstruyeron su vida en la Argentina, donde residen desde hace muchos años bajo una nueva identidad. Después de la muerte del patrón, la primera periodista argentina que tuvo una entrevista mano a mano con su viuda y su hijo mayor fue nuestra compañera Silvia Fernández Barrio. Yo creo que él también siempre buscó la paz y la tranquilidad y pensamos que íbamos a vivir en un hogar muy normal. El destino y las circunstancias van ubicando a las personas y a nosotros nos ubicó en esto. Uno de sus hijos, que ahora se llama Sebastián Marroquín, mantiene una tensa relación con toda la rama paterna de su familia, que todavía vive en Colombia, especialmente con su primo Nicolás Urquijo y su tío, el osito Roberto Escobar, quienes estarían ganando mucho dinero usufructuando la memoria del patrón del mal. El 2 de diciembre de 1993, mientras huía por los techos de una vivienda en Medellín, fuerzas militares acribillaron a balazos a Pablo Escobar Gaviria. Tras la muerte del líder del cartel de Medellín, su hijo mayor Juan Pablo, ahora llamado Sebastián Marroquín, juró vengar la muerte de su padre. No, nosotros no queremos hablar en este momento. Pero si el que lo mató lo puede matar a todos los hijueputas. Ese fue el final de una vida, pero no fue el final de la historia.